chicha, guanu wa chicha, guanu wa chicha, kahir sachmi, wakurmi, apachirui, ukuchiri, uhukchiru, tambia tambia, wika, apawata. Apawata, apawata, kahir tu si, kahir tu si, kahir sachmin, kahir sachmin, uhuk chiru, ipang ipang, vinit maha, vinit maha. Apawata, 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 apawata. Wariruku irsakya, irsakya. Wa-wa-wa, wa-wa-wa, wa-wa-wa. Nuisethe, estoy aquí para contarles una historia. Cuando yo fui una niña, mi madre decía, al momento que nací, preguntó mi padre, ¿qué es? Y mi abuela respondió y dijo, mujer. Y mi padre dijo, ¿mujer? Mi padre quiso tener hombres, porque en mi cultura, hombres eran guerreros. Querían más hombres para que exista más guerra. De repente, tuve ese pensamiento en mi corazón de que soy una mujer guerrera al rato que yo nací. De ser mujer y que mi padre quiso que sea hombre, yo dije, quiero ser guerrera cuando crezca. Mi papá dijo, mi madre dijo, me decía, cuando eras niña, siempre sonreías y no tenías miedo a nadie. Y hasta ahora, yo sonrío a la gente y siempre soy alegre. Y cuando yo digo, cuando yo me muera, voy a morir sonriendo. Al final, mis padres decidieron que yo tenía que estudiar, mejorar la calidad de vida de nosotros. Salí a la ciudad caminando por 3 días para estudiar el estudio secundario. Terminé mis estudios, regresé, tenía esa pasión de ser guerrera, ese amor, entusiasmo de regresar a mi tierra, porque amo y ahora sigo y amo a mi gente. Yo soy Shuar. Orgullosamente, mis padres me enseñaron a valorar mi cultura. Y eso es lo que quiero decir hoy. Cuando yo tuve 19 años, teníamos un cuento donde decía, viene un Ibianch. Mi padre siempre nos contaba, mis abuelos nos contaban esa historia, llamado Ibianch Ibia. Ese hombre que comió a los humanos, terminaba su tierra, comió todos sus animales que existió. Y al fin, un hombre, Shuar, rescató ese ambiente. ¿Sabe qué, cuál era lo que más me gustaba y me gustaría que mis hijos lo hagan? Cuando yo era niña, me encantaba trepar a los árboles, porque sentía que yo era una mona. Mi amiga decía que somos monas, vamos, corre. También me encantaba irme al río, porque ese espacio, tenemos ese espacio libre, nadie nos puede decir a dónde vamos. Hay ese lugar, esa selva donde yo vengo, hay un lugar donde yo puedo correr, donde yo puedo ir libremente, sin que nadie me puede decir. Mi hermano y yo siempre éramos que nos escondíamos de mi mamá. Y mi mamá se ponía furiosa y siempre tenía la ortiga para poder disciplinarnos, para que seamos niños buenos. ¿Sabe? Mi hermano se escondía debajo de la yuca.
al fin, todo eso, esa pasión, ese amor que trabajé, y ya cuando tuve los 19 años, empecé a trabajar con mi gente, con las mujeres Shuar. Después de haber trabajado con ellas, de haber luchado, siempre hubo esta amenaza, si han escuchado la explotación petrolera. Esa Amazonía, esa libertad, ese espacio de la selva que tenemos, no podíamos permitir que nos destruyan nuestros árboles donde yo podía trepar, donde mis hijos hoy necesitan ese espacio para correr. No solo mis hijos, también hijos de ustedes, algún rato van a necesitar a ese espacio. Es muy divertido hablar de esa selva, volar una hora en un avión, llegar donde no hay ruido, donde no tienes nada, llegas a ese espacio libre donde tú puedes abrir tus ojos en qué mundo estás. Un día cambia mi destino. Fui al territorio Achuar, donde tenía que ir allá a trabajar con las mujeres. Como mujeres Achuar y Shuar que somos, había corrido a esta selva verde, donde ustedes pueden ver, volando en avión. No se puede llegar caminando. Empezamos a trabajar. La chicha es una bebida sagrada para nosotros como mujeres. No sabía qué hacer en ese momento. Ya estaba en el territorio Achuar. Yo era una mujer Shuar. Mi cultura era diferente, mi lengua era diferente, la lengua de ellos era. Por pocas cosas podíamos compartir. Comencé a decir a las mujeres, vino una mujer enferma en mi cara, no podía evitar que las mujeres se mueran en mi cara, en tema de dando luz, hablando de la salud. Y que los niños recién nacidos mueran en mi cara. Al final, teníamos que hablar, conversar. Nos sentamos a dialogar con las mujeres Achuar, con mis mujeres Achuar, para poder, cómo podríamos prevenir la morbimortalidad infantil en nuestro territorio. Empezamos a formar un programa llamado Ikeama Nukuri, donde las madres Achuar, tanto Shuar, podrían entrenarse en tema de parto. Que la salud era importante para la gente Achuar, para mi gente. Y para mí, ver mujeres a morir en nuestra cara era difícil el transporte para sacarles afuera para que ellos puedan dar a luz. Entonces, también el parto era sagrado para las mujeres. El parto era tradicional, muy sagrado. Nadie podía descubrir, nadie podía preguntar dónde dio a luz, cómo fue su parto. En ese entonces empezamos a entrenar a las mujeres Achuar para que ellos puedan ser parte de esa visión que yo y otras mujeres quisieron, apoyarnos mutuamente. También habíamos hablado de la salud materna. Queríamos hablar de la higiene también. En mi cultura y en la cultura Achuar, nosotros no teníamos el espacio donde hacer los heces. Teníamos que construir un lugar para poder vivir en un ambiente saludable, para que nuestros hijos estén saludables. Hemos hecho como inodoros ecológicos secos para que la gente puede ir usar el inodoro seco. Me gusta esto. En este mensaje, en esta huella, cuando yo sentí, cuando yo nací, yo dije, cuando mis padres me dijeron ser guerrera, tenía que ser en ese momento. Empoderar a las mujeres Achuar. Empoderarnos y decir, aprendamos, capacitemos, demos ese mensaje al resto de mujeres. En ese entonces, estamos empoderando a las madres para que las mismas madres puedan ir a dar el mensaje a otras comunidades. Hemos entrenado a muchas mujeres en tema de parto,
Como le decía, el parto era sagrado y mucha gente moría en el parto, en el momento de dar a luz. ¿Cómo les hemos entrenado esto? Lo hemos hecho con las personas que extranjeras que han aprendido mucho del parto, con gente que tiene experiencia. Lo hemos entrenado a las mujeres achuar para que ellas tengan la salud saludable, como lo decimos, para que salven vidas en su propia casa, ya que el transporte es muy difícil traer cuando pasa alguna cosa grave. Otra de las cosas que me gusta es trabajar en tiempos libres, hacer otro tipo de actividades, como la cerámica, como vemos aquí, muchos materiales que he traído, la mocaba, el piñín, el zapa y el ambientador para prender el fuego. Todo eso nos dedicamos a hacer en los momentos libres para que las mujeres se sientan ocupadas. Otra de las cosas que también fue duro trabajar para mí y la huella que quisiera dejar era tenía que organizar con hombres líderes achuar y shuar, conversar con ellos para ganar ese espacio de trabajar con las mujeres. Hemos dialogado con todos los hombres, como 600 hombres ahí sentados, para que nuestro proyecto, lo que habíamos soñado, sea aprobado por ellos. Qué bueno ver en la selva donde no se puede ver la tecnología. Vemos ahí esta tecnología computadora, más funcionan a través del panel solar, para poder recibir toda la información que queremos, ya que es difícil recibir esa información. Todo este taller, todo este entrenamiento es hecho con nuestra propia lengua, para que todo esté en claro, para que las mujeres vayan a dar este mensaje al resto de mujeres. Tengo este equipo hermoso, que siempre me apasiona ver esta foto. Me siento como dejar esta huella. Este es mi equipo que va a visitar, que hemos entrenado como 32 mujeres y ellas van a visitar como 42 comunidades achuar para dar el mensaje, para empoderar a las mujeres, para salvar vidas de mujeres y niños recién nacidos. Voy a regresar a la historia que hablé del espacio de la selva y le quiero contar un cuento. Nosotros, la huerta. Para nosotros, la chacra es muy importante y es sagrado porque en ella nace el ser vivo. En ella es el espacio donde una madre da a luz. Ese espacio sagrado nos enseñó un espíritu llamado Nunqui. Es un espíritu, una mujer espíritu que vive en la tierra, que vive en la selva, que vive en esa huerta, que cuida de ellas. Si nosotras lo usamos mal a ese bosque, a esa tierra, a ese espacio, ella nos puede castigar. Eso era lo que nuestros padres nos enseñaban. Nuestros padres nos levantaban a la madrugada, a las 3 de la mañana, tomamos guayusa, que es una planta, donde tenemos, vomitábamos y ellos nos aconsejaban, nos decían qué actividad tenemos que hacer al día. Todo planificábamos. Al crecer, mi madre decía, respete al Nunqui, porque si a ella no respetas, tú toda la vida vas a ser vaga, no vas a tener comida para comer. Entonces debes respetar. Y era su canción que ella siempre nos enseñaba para dedicar y que ella nos respete. Les voy a dejar con esta canción de Nunqui. Es Nunqui nuwa sana, Nunqui nuwa sana, Nunqui nuwa sana. Viñaha chiringu, viñaha chiringu, chatu hindu sanaki, chatu hindu sanaki. Tu buena hakuna, mayanda hakuna, umbu mata marahe, umbu mata marahe.
Nungui no va a sanar, Nungui no va a sanar. Sham cha tenye, Sham cha tenye. Yumisa Romea, Magte.